Amigos de Aventura, nos encontramos en esta ocasión en una población muy cercana a la capital y que, por cierto, en algún momento de la historia también fue capital del estado. Tlacolulan, hoy en el día 8 de septiembre, que se están celebrando sus fiestas patronales aquí en esta de las iglesias más viejas que se encuentran por esta región, hecha a partir de 1700. Empezamos aquí en De Aventura. Este pequeño rincón veracruzano se encuentra enclavado en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Su nombre proviene del náhuatl Tlacuilo Ilán, traducido al español como lugar de los escribanos. Se formó en el año 900 y en el 971 se colonizó. Tlacolulan era la casa grande, así se le llamaba en ese entonces. También Tlacolula, pues, fue capital del estado de Veracruz en el año de 1863. Antes de fundarse el actual Tlacolulan, era un pueblo totonaca, parte de la federación llamada Hueycalic, gran casa o provincia. Me interesa de sobremanera conocer la localidad de Huichila. Me han contado de su río subterráneo y la curiosidad me lleva hasta este lugar. Huichila también es un lugar que la gente podría venir a visitar porque, a donde tengo entendido, hay un río subterráneo. Sí, es correcto. De hecho, aquí hay mucho, viene mucho la gente a ese tipo de lugares e incluso van a un lugar que se llama El Bordo. Y todo por allá porque hay minas de cuarzo. En la entrada de la comunidad se deja ver un hoyo grande y profundo justo a un lado del puente, donde pasa el río subterráneo, y la decepción ya empieza. Me llevo una desagradable sorpresa. Hay mucha basura y olores fétidos saliendo de este lugar. En esta ocasión, en el programa de Aventura, estamos en el municipio de Tlacolulan, precisamente en la comunidad de Huichila, y nos encontramos aquí en este hoyo que trae un río subterráneo, precisamente en la entrada de la comunidad de Huichila, y vamos a presentarles algunos otros. La verdad es que esto podría ser un río muy bonito, pero desafortunadamente no se ha cuidado. Municipios más adelante han echado basura, han echado drenajes y pues de repente encontramos olores fétidos, pero vamos a mostrarle también otras cosas que puede encontrar aquí en la comunidad de Huichila. Me acompaña el agente municipal Juan y me cuenta que otros municipios en la parte alta están tirando drenajes y basura al río. Caminamos un poco más fuera de la población y encontramos otras entradas subterráneas del río. Pero no es posible bajar, el hedor es insoportable. Thank you.
Años atrás, este lugar era centro de diversión de muchas familias provenientes de otros municipios, pero debido a la contaminación, han dejado de venir. Así que optamos por conocer otros sitios de interés por esta pequeña comunidad. Caminamos a través de los potreros para llegar hasta la llamada Cueva del Encanto. Caminando aquí en el municipio de Tlacolulan, concretamente en la comunidad de Huichila, llegamos a este lugar conocido como El Encanto. Es una cueva donde pues está la bóveda un poco grande y luego tiene una entradita aquí, la cual ya les vamos a presentar un poquito después, que parece que es la guarida de algún animal. Y vamos a seguir recorriendo todo este lugar para darlo a conocer aquí en De Aventura. La entrada de la cueva es de grandes dimensiones, pero no es muy profunda en este espacio. Para llegar a la profundidad, hay que entrar por este pequeño túnel, en el cual solo cabe una persona y agachada, y metros adelante, solo pecho a tierra. Manuel Hernández, quien es el asistente de cámara, trató de entrar por el pequeño hueco de la cueva, pero este se fue estrechando muy pronto y ya no pudo continuar. Dice que hasta donde pudo llegar hay un precipicio y muy estrecho. Aquí pasamos un buen rato tratando de encontrar otra entrada, pero todo fue infructuoso. No encontramos nada más y Juan nos habló sobre la cueva. Pues nos encontramos aquí con el agente municipal, el señor Juan, quien nos amablemente nos está guiando por este lugar. Don Juan, platíquenos, ¿desde cuándo conoce y cómo es que llegó a conocer esta cueva? No, pues esta cueva tiene muchísimos años que existe. Yo apenas la conocí pues de que tengo uso de razón para acá, y de ahí pues ahora sí no se me ha ocurrido traer gente aquí hasta ahorita apenas, por el puesto que me tocó. Ajá. Por eso mismo, pero sí está. Pero tú, ¿cómo la conociste? ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te trajo? La primera vez que llegué aquí fue nada más porque íbamos a catecismo y veníamos a jugar por allá y nos escapamos con los chiquillos. Nos llamó la atención la cueva y venimos que estuvimos jugando un buen rato con los chiquillos, o sea, de chamaco. Ajá. De chavo. ¿Y entraste ahí pues, en ese? Sí, ahí entramos, hasta donde entró el compañero aquel. Así entramos y pues nada más ahí llegamos. Pero se cuenta que ha entrado más gente más abajo. Uh-huh. Sí, que algunos pues ya han visto cosas más grandes, más allá, más lejos, de esta misma cueva. Uh-huh. Uno pues aquí afuera es difícil creer, pero sí existe, dicen que sí es cierto, es real. ¿Y por qué le llaman aquí El Encanto? El Encanto porque se ha quedado gente encantada hacia abajo. ¿Ya no regresan? No regresan. O sea, siguen su camino, ven más camino y no regresan. Al según dicen. Ajá, porque no se sabe con nombres qué personas han estado ahí, que digas, el señor fulano de tal, no. No, se cuenta una leyenda que aquí anteriormente se ocultaba mucha gente en la época de las guerras. Se escondían los guerreros y los más guerrosos. Uh-huh. Así se puede decir, ¿no? Sí. Los guerreros se escondían y aquí es donde pues acampaban y ya utilizaban para atacar al enemigo. Ah, muy bien. ¿Y alguna otra cosa que hayan visto en las paredes o algo? No hay nada específico. No, nada. Y a pesar de eso, pues se ve que la cueva es visitada. O sea, yo no he venido. Tiene dos ocasiones he venido aquí, siento de esa comunidad. Apenas dos ocasiones con esta que vengo.
Pero hay gente que sí la visita. Un buen se ve, ¿verdad? Hay rastros de que sí la visita la gente. Sí, claro, estamos viendo. Y rastros malos, ¿no? Porque dejan la basura. Le pedimos a la gente, si es que nos ven, los que han llegado a venir aquí, pues que se lleven su basura, que no la dejen porque echan a perder este lugar. Claro, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es. Y también tenemos lo que le llaman el divisorio. Ese también lo pueden visitar, el cerrito y, como usted decía, las grutas subterráneas de Huichila. En Atalpachico también tenemos una pirámide, uh-huh, una pirámide antigua, y lo que le decía, las minas de cuarzo. Y seguimos nuestro andar. Para conocer una iglesia muy antigua, construida por franciscanos y remodelada en los años 60, con estas torres barrocas, bella edificación sacra dedicada a la Concepción de María. Cuenta con una nave principal y una pequeña ala del lado derecho, donde los feligreses en cualquier momento pueden venir a orar. Pasamos por el centro de la población, donde en algún tiempo fue sede de la capital del estado. También Tlacolula, pues, fue capital del estado de Veracruz en el año de 1863. Un sitio emblemático de esta población es sin duda alguna el antiguo templo donde se festeja desde hace muchos años la Natividad de María Santísima, el cual se encuentra en la cima de un cerro, desde donde se pueden ver las panorámicas de la población de la cabecera municipal de Tlacolulan. Y ya estando en este lugar, nos toca ver un poco de las fiestas patronales en honor a la Natividad de la Virgen. Amigos de Aventura, hoy nos encontramos en una población muy cercana a la capital del estado de Veracruz, en el municipio de Tlacolulan, que por cierto también fue capital del estado en alguna época. Hoy, 8 de septiembre, estamos aquí para celebrar la fiesta patronal de este lugar. Y la mayoría de los actos religiosos se dan cita en la antigua iglesia o ermita dedicada precisamente a la Natividad de la Virgen María. Hay varias tradiciones, ¿verdad? Lo principal pues es la misa que se realiza en la parroquia en honor a nuestra María, a la Natividad de María, perdón. Y pues después la toreada, también, que es una tradición aquí, ya es de años. La toreada, pues el baile, los juegos. Y aquí se celebra a la Virgen, bueno, en el cerrito, aquí le llamamos el cerrito, que es a donde vamos a visitar a nuestra Virgen. Es una pequeña pero antigua iglesia que data de 1700 y con una arquitectura muy sobria y austera, con ciertos aires franciscanos, pero con columnas en su fachada agregadas en 1965, así como la electrificación de la misma. Poco a poco la gente va llegando a la iglesia, no sin dificultad, pues hay que subir todo el cerro. Ahí se efectúan bautizos a los pequeños que en el futuro serán los feligreses y una misa solemne al mediodía del 8 de septiembre. Dios nuestro, que nos haces participar del misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo. También es colocado un arco floral en ofrenda a la patrona de Tlacolulan. Cuando llegamos, ya está puesto en su lugar. Antes de que empiece la misa y después de los bautizos, se dan cita a unos danzantes de la comunidad de Huichila para rendir honores con sus danzas a la Virgen.
ahí, vimos unos danzantes. ¿No son de aquí, de Tlacolulan, o de dónde vienen? Sí, vienen, son de aquí de Tlacolulan, son de una comunidad que se llama Huichila. Ah, muy bien. Sí, es de aquí del municipio. Ahora sí, reacomódense otra vez. Es la danza de Santiagos o de moros y cristianos, una danza que llegó con los conquistadores para evangelizar al pueblo indígena de nuestro país, y en esta zona central montañosa de Veracruz está muy arraigada en las poblaciones. La misma narra sin relaciones habladas la lucha del bien contra el mal, o sea, la lucha por la liberación de España del yugo moro, de Santiago Apóstol contra los musulmanes, que tuvieron subyugada a España por más de 8 siglos, por árabes, sirios y bereberes desde el año 711 hasta 1492. Amigos de Aventura, nos encontramos ahora en Tlacolulan, viendo una de las danzas más tradicionales de este lugar, que es sin duda alguna la de moros y cristianos, o la danza de los Santiagos, también conocida en estos lugares de la zona montañosa del centro del estado de Veracruz. Sigamos aquí disfrutando en De Aventura. Los danzantes bailan con sus distintas coreografías por varias horas antes y después de la misa principal. Mientras en el centro de la población se da un banquete tradicional por las autoridades para todo el pueblo y sus visitantes. Y es para todo el público. ¿Ya? No hay puerta. Sí, gracias. Por la tarde se efectúa una corrida de toros. Este festejo taurino es parte importante de la tradición de las fiestas patronales, ya que desde hace más de 100 años que se realiza este evento con matadores profesionales. Pues después la toreada, también, que es una tradición aquí, ya es de años, la toreada.
Actualmente la fiesta que predomina más dentro del pueblo es la fiesta del 8 de septiembre. Es la fiesta titular en honor a la Natividad de María Santísima. Pues dentro de lo que son las festividades se organiza lo que son pues, las misas, procesiones, vienen de los municipios vecinos, del Tenochtitlan, de Rafael Lucio, de Jilotepec. Y pues bueno, también se realiza lo que es una corrida de toros. Se hace el baile tradicional de pueblo y pues bueno, se hace exposición gastronómica, se pone un teatro del pueblo donde se presentan las danzas de la región como es la danza de los Santiagos. Bueno, la gastronomía de aquí de Tlacolulan pues es el mole, la barbacoa, los quesos. Tlacolulan se caracteriza porque aquí es donde se produce y se procesa la leche. ¿Cuál es la tradición gastronómica de aquí de Tlacolulan? Aquí la tradición pues es la barbacoa, el mole, y pues aquí nosotros de hecho a la gente siempre las esperamos pues con carnitas. Ya como a mediodía pues ya les servimos su platillo, que es barbacoa, arroz, molito, los aforrados o chocos que los conocen. ¿Eso es para todo el público en general o para algún tipo de gente de especial? No, aquí las puertas de la casa están abiertas para toda la gente que guste venir. La barbacoa, los choquitos, carnitas de puerco, eso principalmente. Desde las alturas de este cerro, terminamos nuestra aventura por este agradable municipio. Terminado el programa aquí con esta locación donde la festividad continúa y va a continuar hasta la noche. Así que lo esperamos la próxima semana aquí en su programa de aventura. Nos vemos en la próxima.